Muchas gracias. En este caso vamos a hablar sobre una artista callejera que visitó nuestra ciudad. Es oriunda de Tres Arroyos, tiene 42 años. Estamos hablando de Natalia Lara, participante de La Voz Argentina, que visitó a una conductora aquí de nuestra ciudad del programa Tan Chic, Sabina Biotti, y nos contó qué se sintió y cómo se siente ser artista callejera y llegar hacia La Voz Argentina. Vamos con eso. Mi nombre es Natalia, Inés Lara, soy de Tres Arroyos, tengo 42 años. Mujer de la arena, ¿eh? Barrio plateado por la luna, rumores y olla. Que rezonga en la cortada bisonga, mientras que una perra. Hace 10 años que canto en trenes, subtes y colectivos. Bueno, ahora hace un rato que no estoy subiendo a los medios, pero bueno, porque surgieron otras presentaciones, ¿no? Igual siempre me gusta estar en contacto con el público. Me gusta la calle. Y me encanta Córdoba. La verdad es que es como que estoy sintiendo que es mi lugar en el mundo. Si hay un lugar en el que me quiero despedir de esta existencia, creo que va a ser Córdoba. Ojalá vamos a hacer mucho Daimoku, porque soy budista. Abrazo la filosofía budista para que se concrete, ¿no? Y decidí ir al casting de La Voz porque una amiga me mandó, me dice, che, se hace el casting, ¿por qué no vas? Vos decís, le digo, ¿viste? Y siempre es como que tuve la intriga de cómo me iría, ¿no? Si voy. Y bueno, estuvo bueno ir. La verdad que muy agradecida. Le mandamos un beso a toda la producción. Corazón. Casting lo hice en Mar del Plata, se hizo el 6 y 7 de junio, yo creo que fui el segundo día, el 7 de junio. Hicimos como un primer filtro, pasamos de a varios, llenás una planilla y bueno, y luego pasabas a una prueba de cámara. Luego llegás a la audición a ciegas. El 2 de julio me llaman y me dijeron que había quedado seleccionada, así que feliz. No podía gritar porque le iba a aturdir a la chica que me estaba avisando, pobre. Así que dije, ay, qué bueno, sí, muchas gracias, corté. ¡Ah! Una alegría, sí. Wow, sí, no la podía creer. Y la audición, la verdad, está llegando al millón de visitas en YouTube. Así que los que no entraron a ver la audición, Natalia Lara en YouTube, La Voz Argentina, vean la audición a ciegas porque es imperdible. Así me ayudan a llegar al millón de visitas. Mi corazón estaba al palo, cual tractor acelerado. Mucha alegría, sí. Aparte, sorpresa, porque la verdad es que, bueno, yo más o menos podía intuir que algunos iban a dar vuelta, pero los cuatro y que se iban a pelear por mí, fue genial. Mucha sorpresa, eso es lo que sentí, mucha sorpresa. Coméntanos con qué tema debutaste ese día. Melodía de Arrabal, de Gardel y Lepera, fue el debut. También la había hecho en el casting a ese tango. Y es el primer tango que aprendo a cantar. Me lo enseñan a los 10 años la maestra de coro de la escuela, que hoy día tiene cerca de los 80 años y me la cruzo por la calle y le sigo agradeciendo porque yo tendría 9, 10 años y me dijo, vení, me dice, vos tenés voz para tango, ¿no querés que te enseñe un tanguito? Y ahí salió Melodía de Arrabal. Mirá vos cuántos años después iba a ser como un furor en mi vida. Fuiste un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar.
Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de querer.